Vamos que les enseño cómo se habla este idioma, el inglés, rapidito, ¿ok? En 5 minutos. El inglés es un idioma técnico, ¿ok? Es un idioma comercial, ¿ok? Es un idioma que se arma tipo rompecabezas, es un puzzle, ¿ok? Donde hay que ir añadiendo un concepto expansivo, ¿ok? Vamos a hablar de la expansión. ¿Cuándo es que tú realmente puedes empezar a hablar el idioma inglés? Cuando utilizas los conceptos expansivos. Expansivos. ¿Se entendió? Ok. Todos sabemos I am, you are, he is, I'm going, I'm coming. Eso, cualquier persona sabe esa parte del inglés, ¿ok? La segunda parte del inglés es el would. I would like to go somewhere. I would like to meet you. I would like to study. I would. ¿Ok? Yo quisiera. No les quiero meter el tema del I ought, I should, porque ya es un poquito más complicado. Yo tendría, yo esto, yo lo otro. Pero el inglés no pasa por ahí. Ese es un inglés que vas a estar ahí, atorado. Si llegaste hasta ahí, vas a estar atorado. ¿Ok? Porque sí entiendes un poco, entiendes la base del inglés. Pero estás atorado o atorada. No puedes avanzar más. ¿Cuándo es que el inglés se empieza a hablar? Les voy a dar el truco de Miguel. Por favor. Sí, yo lo aprendí de chiquito, yo fui a un buen colegio, todo, sí, está, todo eso es cierto. Pero conozco el truco porque me gusta estudiar a mí el proceso, cómo se dan las cosas, ¿ok? El inglés se da de esta manera y de esta única manera. Así es cuando una persona realmente ya puede hablar el idioma y empiezas a crecer no matemáticamente, sino geométricamente. Cuando empiezas a aplicar los elementos expansivos del inglés, ¿cuáles son? Una vez que tú le aplicas el on, el off, ¿ok? El out, el back, el forward, ¿ok? Es ahí donde realmente empiezas a hablar el inglés. Por ejemplo, yo le puedo decir a una persona, hurry. Yo no tengo que decirle hurry up. Pero cuando yo le digo hurry up, esta persona se va a apurar más. Porque entonces está sintiendo la presión que yo le estoy metiendo. Hurry up, apúrate. ¿Ok? Speak up. Yo le puedo decir a una persona que simplemente decirle speak. Pero si yo le digo speak up, le estoy diciendo habla rápido y más fuerte. Cuando nosotros empezamos a utilizar esos pequeños conceptos chiquitos, ¿ok? Expansivos del idioma, es que empezamos a hablar el idioma de realmente. Put it back in. Pon la tarjeta de crédito de retorno en la máquina de cobranzas. Put it back in. Back in. Entonces, a veces también tenemos que asociar dos conceptos expansivos de manera contigua. En este caso, put it back in sería ponlo de retorno, porque supuestamente ha sacado la tarjeta y yo le estoy diciendo put it back in, que la ponga de retorno, que la regrese a la máquina de cobranzas, ¿ok? De cobranzas electrónicas. Back in ya es un poquito más complicado, ¿ok? Pero cuando nosotros empezamos a utilizar estos conceptos, el concepto de out. ¿Dónde está Pedro? Where is Peter? He's out there. Out there. Utilizar esos pequeños conceptos, ¿ok? Looking out the window. Cuando tú le sumas esos conceptos expansivos a tu fraseología en inglés, es que empiezas a hablar el idioma, ¿ok? Ahora bien, vamos a utilizar algunos conceptos rapiditos. Si yo le quiero decir a una persona que retroceda, ¿ok? Vamos a utilizar dos conceptos rápidos, dos conceptos expansivos contiguos, ¿ok? Que Mary, please, back up. Back up quiere decir hacia atrás, pero además hazlo de una manera rápida. Back up, quiere decir retroceda, ¿ok? Después está el concepto de away. Away quiere decir siempre lejanía. Cuando yo le quiero decir a una persona que se aleje un poco o que se aleje de determinada persona, yo le digo stay, concepto de estar, ¿ok? Lejos. Stay away from Harry, ¿ok? Aléjate de fulano de tal. Away. Away es otro concepto muy similar, ¿ok? Al on, al up, al forward,
¿ok? Conceptos que son muy, muy importantes para poder hablar el inglés. Tú empiezas a hablar el idioma cuando empiezas a utilizar esos conceptos. Olvídate del would, olvídate del should, olvídate del ought, olvídate del I am, el you are. Esos son conceptos que cualquiera entiende. No hablas el idioma. Si tú manejas esos conceptos, no hablas el inglés. Te lo puedo asegurar, no lo hablas. Tú empiezas a hablar el idioma cuando empiezas a utilizar estos conceptos. Estos conceptos son matemáticos. Matemáticos. Sí, hay que practicarlos un poquito. Es cierto, lo puedes practicar con cualquier persona de tu país que hable tu idioma, ¿ok? No tienes ningún problema. Pero es ahí donde se te empieza a desenredar la lengua y empiezas a hablar el inglés. Sí, lo vas a hablar con acento si no estás en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra. En cualquier país, país de idioma inglés, de idioma sajón, no vas a tener el acento, obviamente, pero lo vas a hablar bien, que es lo importante. Lo importante es que lo hables bien, ¿ok? Que lo hables bien. Pero solamente aprendes a hablar el idioma cuando empiezas a utilizar estos conceptos. Nada más. Es el único momento en el que tú realmente empiezas a hablar el idioma. Forward. Yo le puedo decir a una persona, simplemente, send this letter to Julia. Pero si yo le digo send it forward to Julia, ya el mensaje cobra un peso diferente. Ya empiezo a hablar mejor el idioma. Backwards también sería un concepto, pero es un concepto ya un poquito más complicado, ¿ok? Yo no lo pondría tanto dentro de estos conceptos expansivos. Son estos conceptos expansivos del idioma inglés los que te permiten finalmente hablarlo y realmente sentirte cómodo en una conversación. Y te vas dando cuenta que cuando va pasando el tiempo, lo que tú pensabas que era complicado no es tan complicado, es muy fácil. Y la gente te empieza a entender. Sí, van a notar que tienes un acento fuerte de repente. ¿Qué les importa? Lo que la gente está buscando en este momento es que tú les proveas el mensaje. Quieren recibir el mensaje. Recuerden bien, el inglés no es el francés, no es el castellano, ¿ok? No es el italiano, no es el ruso, ¿ok? No es el rumano, ni menos el griego. Es un idioma técnico, es un idioma comercial, es un idioma muy fácil de hablar. Cuando uno maneja estos conceptos expansivos los puedes memorizar. Es muy fácil memorizar, los puedes memorizar. Si te los memorizas, ¿cuántos serán? ¿35, 40? ¿Nunca te has memorizado 50 conceptos? Vamos, vamos. ¿Te has recibido en la facultad? ¿Has memorizado mucho más que eso? Ok. Memorizar 45, 50 conceptos expansivos del inglés. Y listo, lo estás hablando, sin ningún problema, te lo aseguro, sin ningún problema. En 5 minutos aprendiste a hablar inglés con Miguel. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Ya regreso, chao, adiós.